Esto es una sonda multiparamétrica, es un aparato que mide distintos parámetros químico-físicos, como son el pH, la salinidad, la cantidad de oxígeno disuelto, la materia orgánica. Es una de las herramientas que los científicos del proyecto REPLIM utilizan estos días para analizar los ibones, los lagos pirenaicos que se formaron nada menos que hace 10.000 millones de años. En ellos se pueden comprobar las huellas del cambio climático y la acción humana, y les hemos acompañado en su investigación. Científicos de varias comunidades autónomas y de Francia recogen muestras de agua a varias profundidades y en diferentes momentos del día en el Ibón de Sabocos. Posteriormente las analizarán en el laboratorio. Ese equipo nos permite recoger un volumen de 2 litros de agua a la profundidad que deseamos. Entonces, después se trae a la orilla y se toman diferentes submuestras. El objetivo es caracterizar los lagos pirenaicos y evaluar el impacto del cambio climático en el territorio. La selección de los sitios, por el interés que puedan tener, pues tener una variabilidad, ¿no? Pues en Turberas, pues por ejemplo, a diferentes altitudes, que haya como pues, ¿no?, diferentes situaciones para poder evaluar los impactos. Estos ecosistemas son vulnerables a la acción humana y se ha detectado en ellos la presencia de distintas sustancias. Metales pesados, como por ejemplo el plomo o mercurio, algunos compuestos orgánicos, y aunque se produzcan en zonas muy, muy lejanas, se dispersan mucho por la atmósfera, y eso sí que se ha llegado a medir en algunos ibones. El proyecto ayudará a elaborar un plan para proteger los ibones en el futuro.